Bueno, chicos, qué alegría veros por aquí. ¿Cómo estáis? Estamos felices, contentos. Un día espectacular. Espectacular. Sois la pareja perfecta, eso ya lo sabemos todos, pero es que ya contestáis incluso a eso. Eso no. Vamos así. ¡Pah! Oye, chicos, yo quiero saber cuál es ese primer recuerdo que tenéis de Rocío Jurado. De haberla visto, de haberla escuchado, de muy niño. Desde los primeros pasos, porque es que me he criado con Rocío. Entonces, parte de la banda sonora de mi vida. Bueno, él es más mayor, eso es obvio. Pero me conservo mejor. Pero es verdad. A mí me vienen mucho las imitaciones, que se le han hecho toda la vida, porque claro, o sea, ha sido... Bueno, pues aparte de el icono y musical y la pionera en toda la música española, la mejor, y además siempre se decía como que era la voz que podía hacer todo tipo de música y cantarlo absolutamente todo, ¿no? Pero me acuerdo de todos los humoristas de toda la época desde pequeños imitando a Rocío Jurado. Y sobre todo lo bueno es que un día tan importante, ¿no?, como es el Día de la Mujer, que sí me gustaría recalcar que no sea solo el 8M, el 9, el 10, el 11, el 12, el 15, el junio, el 40, septiembre, que la música, que es lo que siempre perdura, y que siga muy vigente la música, el legado, ¿no?, de Rocío, y con un cartel impresionante de artistas que lo vamos a gozar. Justo en ese cartel, sé que hay muchas compañeras, pero alguna, y amigas, que eso es contradictorio en esta pregunta, pero ¿hay alguna que os haga un poquito más de especial escucharla ahí arriba cantar por Rocío? Oye, yo tengo muchas ganas de escuchar a Beatriz Luengo esta noche. Yo amo a Beatriz Luengo, la conozco. Amamos a Beatriz Luengo. A Beatriz, a Anabel Dueñas, que la adoro, la quiero y es amiga. Y Bebe también, Bebe. Es que hay un montón de artistas. Tenemos agua también ahí para ver. Y Pastora. Y Rigoberta, que yo no la he visto en directo. O sea, tengo muchas ganas. O sea, sí. Imagínate. O sea, tenemos un cartelazo. Complicado con el cartelazo que hay, eso es. Noto un poco la ausencia de un DJ de electrónica, ¿no? Así para... ¿Y qué va a poner? Se nos rompió la moto. En el momento te puedes arrancar, irte para arriba y ya sabes. Oye, chicos, ya para que os vayáis a terminar y a empezar a disfrutar de la noche, mejor dicho. Ya estáis disfrutando a tope, se os ve. Transmitís siempre un buen rollo, por eso digo que sois la pareja perfecta, de verdad. Ojalá salga un niño o una niña de esta pareja, de verdad, porque es que lo que sea, pero es que transmitís tan buen rollo que es una maravilla veros siempre juntos. ¿Qué es lo que pensáis que pensaría Rocío si nos viese a todos y a todas esta noche aquí? Nos está viendo. No sé, y yo creo que estará feliz. No, vamos, está de seguro. Reunir a mucha gente que ella quería y de gente que a lo mejor con los años no ha conocido y que aman, adoran su música y a ella, ¿no? Y que quieren a su hija. Importante. Gracias, chicos. Ir a disfrutar de la noche. Gracias, mi vida. Gracias. Gracias.